al despertar todos los días siento un dolor en mi corazón, porque en la vida cuando hay una alegría por cada risa hay 10 lágrimas, cada cual vive su vida esperando sin saber por qué. Porque en la vida cuando hay una alegría por cada risa hay 10 lágrimas. Decretado con esos antecedentes ser director de una mamáter con la Escuela Técnica del Ejército. Este personaje que ya estaba fuera del ejército ha regresado para cometer delitos de esta manera. O sea, yo quisiera, del equipo de Dios y Pino, orar con usted para saber dónde este señor obtiene la impunidad, pero se comporta como un miserable. En estos casos no se puede ni respetar la investidura presidencial, porque encubrir a violadores y hablar mal de una mujer, inclusive sin tener prueba concreta, yo creo que ese es acto propio de gente baja. ¿O hay alguna prueba, doctor Miro Toledo, alguna prueba legal, contundente, clara, que indique que esta chica Yarlequé, que tiene apellido norteño, debe ser mi paisana, que esta chica Shirley Castillo Yarlequé tiene antecedentes de mala vida, tiene antecedentes de disoluta? Díganos en concreto. En absoluto. Ella procede de un hogar constituido por miembros del ejército en actividad. Su padre es un técnico. Ese es lo agravante, que ni siquiera ha respetado a un hermano mayor de una institución como es el ejército peruano. El padre ha ido prácticamente a llamarle la atención y él se ha puesto nervioso, pálido, saltaba. Viene un comandante de apellido Mendoza y ambos se pusieron totalmente nerviosos. Pensó que el padre iba a matarlo o asesinarlo. Claro, ¿no? Claro. Pero esta indignación, conforme vienen declarando ministro y el presidente de la República, en mi condición de abogado, tendré que llamarlo a declarar tanto al ministro de Defensa como al presidente de la República como testigo en este grave proceso. Porque no vamos a permitir, ya que ahora el ejército por completo es un 90%, estamos recibiendo adicción y estamos recibiendo más aún apoyo a favor de este técnico que se encuentra en actividad y de esta chica. Y por otro lado, le digo al ministro de Defensa y al comandante general del ejército, Otto Napoleón Guibo Bizartiaga, de que mi patrocinada no va a concurrir por más documentos que me hagan llegar como el día de hoy, para que se presente el día 30 a Inspectoría General ante el general de brigada Javier Lindo Zárate, quien también tiene malos antecedentes. Jamás vamos a aceptarlo porque ella está enferma. Y como dijo el comandante Maguiña del ejército, señora, le dijo a su madre, usted nos entregó al ejército a su hija, ya no le pertenece, a ella pertenece al ejército. Y si ella concurre a dar una declaración, de repente es nuevamente secuestrada o prácticamente desaparecida. Es por eso que yo le invito al inspector general del ejército peruano para que concurra a mi despacho del Jirón Washington, 1245 Lima, a fin de que allí en ese lugar se le tome su declaración indagatoria en cuanto se refiere a este execrable delito que ha cometido y que es considerado como falta muy grave, para que lo pasen a la situación de retiro a este energúmeno, podemos llamarlo así, ¿no?, que ha atentado contra una niña, una chica de 19, 20 años. Todas sus esperanzas cifradas en el ejército peruano, qué terrible, por Dios. Y no puede ser nuestra hija, inclusive. Nosotros entregamos una hija al ejército peruano para que un miserable la viole, y encima el presidente de la República, que es el padre de todos los peruanos, que debe salir con el chicote ahí a castigar a estos miserables, sale a defender a un violador. El ministro de Defensa, bueno, este señor ya ni es necesario preocuparse en este señor, pero en fin. Yo no creo en las acciones de Gladys Echaíz, pero ojalá que en esta oportunidad se acuerde que ella es mujer. Se deje de lado la estrella y el carné, ¿no?, y la relación con su esposo, el alanista Flavio Núñez Ízaga, y haga prevalecer la legalidad. Yo no creo en este poder judicial que, según las informaciones serias de César Gillebrand, permite la pérdida de pruebas. Pero en fin, esperemos. Espero que también el decano, que para viajando, José Antonio Ñique de la Puente, 38 viajes en 6 meses, faenones de pachamancas y de perfume, asesoras que han sido abogados de terroristas en el colegio, espero que deje todas esas cosas y se ponga al lado de un colega que está peleando contra la maquinaria de poder.
porque ha salido a escupirlo al doctor Miro Toledo Gutiérrez, ha salido a escupirlo el presidente de la República, el ministro de Defensa, ha salido también, en este caso, hasta este señor Liendo, etcétera, etcétera. Entonces creo yo que aquí hay que hacer causa común, y la causa civil y los principios y los valores tienen que imponerse. Muchas gracias por venir, doctor Miro Toledo, y su palabra final. Gracias, amigo de este programa, y también la señora, la mamá, los hermanos, y toda la familia del ejército peruano están hoy día frente a la escuela técnica del ejército a partir de las 5 a una vigilia. Ya han convocado inclusive muchas instituciones, especialmente la Marina, Ejército y la Policía Nacional y la Asociación Nacional de Defensa de Empleados de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Pero lo que quiero decirle al presidente de la República y a todo el país, que si la doctora Gladys Echaíz o cualquier fiscal o algún juez o vocal cometiese alguna arbitrariedad punible en el ejercicio de la función, tengan la plena seguridad que lo haré público a través de este programa y de otros medios, a fin de demostrar de que el Poder Judicial sigue podrido, como también el Ministerio Público. Correcto. Gracias. Tenemos una llamada, doctor Miro Toledo. A ver, nombre y distrito, por favor. Hola. Lo escuchamos, amigo. Discúlpeme, lo podré tener luego. Mire, ¿qué se puede esperar de este cochino presidente que tenemos, pues? Si él apaña la sinvergüencería del general Hidalgo, condecora la cochina de Magali Medina, él tiene mujeres, hijos por todos sitios, por lo que las mujeres se le van, no está con él. ¿Qué se puede esperar de ese mafioso que es el presidente de la República, Alan García? Gracias. Gracias. Muy bien, doctor Miro Toledo, los micros siempre estarán a su disposición. Lo esperamos usted las veces que crea conveniente. Si es posible que vengan los familiares de la chica Chile Castillo, de esta mujer que ha sido violentada cobardemente por hombres con uniformes, algo que no, sinceramente, no me pasa. Estoy indignado. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, y seguiremos también aquí en este programa, como en todos los medios, en la lucha permanente contra la corrupción y la defensa y desarrollo de nuestra soberanía nacional. Correcto. Nos vamos a un descanso.